María, ¿cómo nace esta cooperativa? Y nació en la crisis de la Argentina, en el 2001 nació. Y ha sido muy... Esto no era un proyecto ni nada, sino era para paliar la situación económica de ese tiempo. Bueno, han empezado con 8 mujeres en un lugarcito que me apretó una señora, con adobe, con cajones y con 5 kilos y con 5 kilos y 5 pesos, así era. Yo creo que los primeros tiempos ha sido más de cómo es, porque hemos ido en el lugar donde vivimos, es un lugar muy, muy cerrado. Santa María, la recordemos a la gente. Sí, Lampacito, donde nació, pero es un lugar todavía, era muy, ¿cómo le puedo decir? Que el hombre no deja que la mujer salga a trabajar. Entonces los primeros tiempos han sido muy tristes. Después empezaron... ¿Qué cosas sucedían que marcás esto que fue muy doloroso en los inicios debido a la sociedad machista donde ustedes desarrollaban este proyecto? Sí, lo que pasa es que no nos dejaban los mismos esposos, los mismos... En la misma sociedad nuestra de ahí era que no dejaban que salgamos a trabajar. La mujer tiene que estar en la casa, no podía salir a trabajar. Era mal vista la mujer, 2, 3 mujeres. Imagínate, 8 mujeres era mucho para el hombre ver que salgan a trabajar y qué están haciendo. ¿Cómo lograron crecer y convertirse en lo que hoy son? Y todo ha sido providencia de Dios, porque era que... Como Margarita conocía el movimiento de los populares, ellos conocían por entero el mundo, el movimiento está extendido en el mundo. Entonces así vino, y vinieron gente de España. ¿A comprarles los hilados? Sí, la primera vez que venían colectivos de doble camello. Y así empezábamos a recibir la gente, pero me acuerdo que llevaban los hilos, pero era una piecita y bajo el árbol. Y me acuerdo ese tiempo que Margarita, ella nos contenía a nosotros con la palabra del Evangelio. Y había otra chica que decía, ¿ustedes qué quieren? ¿Ir con Margarita que la habla Jesús o venga para que las golpee, para que le digan cómo lo vas a tratar al marido? Era gracioso, pero era la parte divertida. No sé si era divertida, pero tanto el dolor que llevábamos ahí... Era como, éramos niñas, pero éramos mujeres grandes con hijos, pero era como un juego. No sé, nosotros siempre le decíamos, Margarita, nosotros sentimos como que acá, sentimos que sacamos la mochila. Es una alegría inmensa que teníamos. ¿Cuál es la realidad que tienen hoy, María? No, hoy es muy distinto. Hoy ya está el sueño cumplido, el sueño de que cuando nosotros estábamos bajo el árbol, después nosotros nos ayudó acá la provincia, nos dio para hacer el taller, que ha sido para hacer el salón, y nosotros era el sueño, el acopio de lana, nosotros soñábamos con acopio en el primer piso, el acopio, y se ha ido dando, ya se hizo el salón en los años. Margarita, ¿y cuántas son ahora? 14. 14 mujeres. Sí. Y vemos que también hay jóvenes, sí, ¿no? Sí, es lo lindo. Como el caso de Laurita. Sí, ¿cómo estás, Laura? ¿Cómo fue esto de sumarte a la cooperativa, de aprender todo el arte del hilado, del tejido? Y bueno, todo lindo, aprender lo nuevo que hay y bueno, seguir aprendiendo todo lo que puedo. ¿Tu mamá también está en la cooperativa? ¿Alguien más de la familia? No, estaba mi tía que ella me metió en la cooperativa. Ajá. Sí, ella me metió. ¿Y te gusta vos tejer? ¿Te gusta hilar? ¿Qué es lo que más te gusta de todo el trabajo que hacen? Yo lo que voy aprendiendo, recién aprendí lo que es el tapiz o alfombra. Ajá. Eso es lo que recién aprendí. Y bueno, de poco vamos a ir aprendiendo más. Perfecto. Bueno, ¿qué significa para ustedes, María, la fiesta del poncho y poder estar presentes aquí con un stand? Es lo más grande. No sé, es una cosa muy linda porque acá te abrí la cabeza. Es como que llevas más ideas. Es como Margarita siempre dice, miren, observen, vean, todo es importante y eso bajan allá. Entonces uno va con esas ideas grandes, les comenta y... Es lo más grande que hay, el poncho.
Así que sí, todo hermoso y yo le agradezco porque yo he estado de los primeros tiempos y como le decía Margarita, la palabra siempre he dicho, ahora somos importantes, porque antes no teníamos el valor, no tenía la mujer. Hoy somos valoradas la mujer. Si querés comprar el poncho de Argentina con las 3 estrellas, tenés que venir al stand de la cooperativa de Santa María, Quincucamayo, que significa qué, María. Reunidas para trabajar. Reunidas para trabajar.